Celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos porque en este momento se va a acrecentar el número de los bautizados. Dispongámonos a participar activamente. Les pregunto, mamá, ¿qué nombre le ha dado usted a sus hijos? Abigail. Edgar. Irene y Valentina. ¿Qué pide usted a la iglesia para estos niños? El bautismo. Usted, mamá, que pide el bautismo para sus hijos, debe darse cuenta de que contiene la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos ame a Dios y al prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se da cuenta de esta obligación? Sí. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a esta mamá con dicha obligación? Sí, padre. La comunidad cristiana los recibe en nombre de ellos, los marco con la señal de la cruz. Su mamá y sus padrinos harán lo mismo. Mamá, con el dedo gordito, hágale una cruz en su frente. Padrinos. Eso, ¿verdad? Vamos a participar de este momento, sean bienvenidos, ¿verdad? Vamos a pasar. Separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido.
entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces él les dijo, por eso todo Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Siéntense, después vamos a seguir la misa. Escuchamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del profeta Jeremías, un ejemplo. ¿Alguien ha visto cómo se hacen las ollas de barro? ¿Alguien se ha visto cómo se hacen? Les debería preguntar, a ver, persínense. ¿Y qué tal si se persinan bien bonito? Ah, sí. Aprendieron de su mamá. 10 tiene la mamá, le enseñó muy bien. Pero ¿qué tal si les digo, persínense? ¿No saben? ¿Quiere decir que quién no le enseñó? El padre no le enseñó. No, la mamá, el papá. Los papás son los primeros que deben enseñarles, ¿verdad? Y así como pregunto de ellos, puedes jugar a cualquier otro niño. ¿Quién es tu mamá? Ah, a ver, persínate. ¿Qué tal si no saben? Mamás, papás, son ustedes los primeros responsables. Y como a veces los papás son padres que yo no sé, padres que yo no me acuerdo. Ah, bueno, pues por eso se buscan a quienes. A los padrinos. Los padrinos, ¿verdad? Ahora van a ser sus maestros en la fe. Rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Intercedan por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás y del espíritu del mal. Y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos por estos niños, libres ya del pecado original, habita el Espíritu Santo y sea más que tu madre, tu madre, por Cristo, por el Señor. Amén. Amén. Así pues, movidos por la fe, si
¿Están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación recordando el compromiso de su propio bautismo? Proclamen la fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Yo les pregunto a todos los presentes, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, señor. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Por el contrario, les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos? Perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Levantamos nuestra mano, ¿verdad? Nuestra mano derecha, la levantamos. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Quieren que estos niños sean bautizados en la fe de la iglesia que nosotros acabamos de profesar? Sí. Pase. Valentina, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale, séquenle, madre. Una Toyota. Una Toyota chiquita. Gente, para acá. Dale, dale. Ahí nomás en el primero, yo creo que estás grande ya. Eso, mira, que agarre. Eso. Edgar, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé que en Edgar. Agárrenme, no vas a llorar, ¿eh? Sí, mira. Dale, Abigail, a ver. Abigail, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abigail está inclinado muy pronto. No, ya la acabamos de mover. No nos va a secar luego. Dale. ¿También el chiquito chambón? Ahora sí pónganse la toallita. Ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura, que esta vestidura blanca sea para ustedes símbolo de su nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda, con los consejos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padrinos, en el cielo. Agarren su vela. Agarren. Vale.
agarraste las velas, agarraste una aquí, aquí. Madrina, agarraste aquí la vela. Madrina aquí y aquí. Eso. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños caminen como hijos de la luz y puedan salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hoy sirve a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y meditar su fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estas velas, ¿verdad, mamá, que usted va a tener en su casa, simbolizan la vida de sus hijos? ¿Verdad? Vea cuáles son sus velas, los padrinos. Ahorita no, pero acabando la misa le ponen su nombre, ¿no? Le ponen o su inicial, ¿verdad? Para que usted sepa, mamá, estas velas deben servirnos para pedirle a Dios un favor, una gracia. Si usted siente que, por ejemplo, Abigail está enferma, prende la vela de Abigail ahí en su casa, ahí donde tiene sus imágenes, ¿verdad? Sus santitos. Y si no, viene aquí a la iglesia, la prende y le pide Dios por ella, ¿verdad? Si están enfermos, esas son las velas, no para cuando se va la luz. ¿Dónde está la vela? No, no, es para pedirle a Dios. Cada vez que se prende la vela, es para pedirle a Dios. Las velas las agarran ya los niños, ¿verdad? Ya son grandes. Eso. Ya le pueden quitar la toallita de su cabeza también. Hacer una casa para niños, niñas y bajos recursos en Cojopa que quieran estudiar. La casa se llama la Casa de la Misericordia. Se encuentra ya en la colonia del Calvario, en el centro. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío.
Señor, que unidos
ustedes se las ponen. Sin pecado concebida, según la señal de la cruz, por la señal de la santa de nuestro Señor, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
Thank you.
Yeah.
qué poco espacio de misionero. Gracias.
¿Me deja este? ¿Otro más? Para...
No, thank you.
Una china en la niña. Un calao.